Vamos a conversar con Antonella de Paraná, Entre Ríos, y Juan de Ciudadela, Buenos Aires. Ellos vinieron al Parque Punta de Vacas en Mendoza, Argentina, a participar del Encuentro Internacional de Mensajeros que se hizo aquí durante el 4 y 5 de enero de 2013. Antonella, ¿qué tal? Hola. ¿Querés contarnos algo de las experiencias que has tenido en estos días? Sí. Una experiencia muy emotiva fue contactarme con las virtudes y con las virtudes también de mis compañeros en ese momento. Avasalladora energía que desplomó todo mi ser, pero muy positivo y bueno, vengo con una búsqueda que realmente la encontré, y es que se afirmó la intención de irradiar el mensaje para mí. Así que, bueno, eso sería. ¿Hace mucho que estás conectada con la gente del mensaje y las enseñanzas del cielo? Justamente no, pero lectora individual en mi casa, y también con los intercambios se produce eso que necesitaba saber y también conocer de mí. Así que, ¿contenta entonces? Muy contenta. ¿Vas a algún parque habitualmente? Sí, asisto al Parque Carcaranía, que es el parque. En Santa Fe. Muy hermoso. Muchas gracias. Gracias a vos. Juan, de Ciudadela, también has venido a participar. Contanos, ¿qué te pasa? Vine a participar y vine como para pensar en algunas cosas, para repasar algunas cosas de mi vida que sentía que venían pasando y que quizás no veía cómo resolver. Y siempre que vengo, me pongo a conversar con gente y me ayudan a tener descubrimientos, a aprender cosas, y siempre gente que trata de transmitirme las cosas desde lo mejor de sí, y eso me encanta, me llena de inspiración y de agradecimiento. Y se da algo casi mágico acá en el parque, que es gente que quizás no conoces, entrar como en una sintonía y bueno, conectar con la otra persona. Eso te hace pensar en muchas, quizás en la vida cotidiana, que quizás ve solamente la parte externa de la persona, y eso es toda una ilusión en realidad. Y cada persona en realidad es hermosa. Y nada, todo lo demás son ilusiones. Muchas gracias. ¿Participás de algún parque habitualmente? Suelo ir bastante seguido a La Reja. Parque La Reja, claro. Bueno, muchas gracias. A vos. Conversábamos con Antonella y Juan. Nos encontramos aquí este 6 de enero 2013. En Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, luego de un encuentro mundial de mensajeros, y algunos se han quedado hasta este 6 de enero para celebrar otro aniversario de la venida al mundo del maestro Silo. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com y otros medios. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para Presenza.com.